Se hablaba desde la bancada popular y se pedía que se rechazaran todas las violencias y que se condenaran todas las violencias, vinieran de la izquierda o vinieran de la derecha. Ahora también jugaremos a izquierda y derecha con el tema de violencias. Yo les digo, ¿y qué pasa cuando la violencia es policial? ¿Podemos hablar de ello o no? Porque ha habido en este país violencia policial, brutalidad policial. Y se nos acusa, cuando venimos a hablar de ello, de estar en contra de las fuerzas del orden y seguridad. Pues yo les digo, mire, yo soy independentista, soy catalana y soy hija de un capitán de la Guardia Civil. Conozco muy bien el cuerpo de la Guardia Civil y he sentido siempre mucho orgullo de que mi padre se dedicara a lo que se dedica. Solo una sola vez, y nunca he tenido ningún problema en Cataluña por serlo, solo una sola vez he sentido vergüenza de que mi padre fuera Guardia Civil. Y fue el 1 de octubre, porque enviaron a las fuerzas de seguridad para algo que no tienen que estar, porque la única arma que llevamos en la mano era una papeleta, para cubrir la incapacidad política de un reto demográfico. Pero debemos de tener el suficiente coraje para decir las cosas desde esta tribuna con su nombre justo y asumiendo cada uno los errores políticos que se han hecho y las decisiones que se tomaron erróneas que han hecho que en estos momentos sea muy difícil desde Cataluña pasar página de algunos capítulos. Muchísimas gracias.